Por supuesto. Pero mirad qué cosa más blandita. Es que con las manos se ve mejor. Mirad qué jugoso. Qué bueno. Pues nada. Hoy vamos a hacer receta básica de torrijas, ¿vale? Tenemos huevo batido, aceite para freír, corteza de limón, corteza de naranja, canela en rama, pan del día anterior, durito, y azúcar. Vamos para allá. Y se le ha olvidado la leche. ¿Qué? No sepas. ¿No le he dicho? ¡Ah! ¿Dónde está la leche? Yo no la tengo. Está ahí. Ah, Ay. ven, ponla. Es que tú, si no estuvieras tú, Claro. de verdad. Y la leche. Venga. Vale, ahora lo que vamos a hacer es infusionar la leche, ¿vale? Que simplemente darle un poquito más de De sabor. sabor, sí. Es que así Pues. queda muy bueno. Mira, normalmente es limón y canela, pero a mí me gusta ponerle como lo hacía mi abuela, ¿vale? Naranjita. Naranjita, me encanta. Entonces le ponemos naranjita, el limoncito y la canela. Vamos a dejar, una vez que empiece a hervir, lo sacamos y lo dejamos enfriar. Vale, como veis, ya empiezan las primeras burbujitas, ¿veis? Ya empiezan las primeras burbujitas. Ahora ya lo que tenemos que hacer es apartarlo y ya lo dejamos enfriar, que esté bien frío, ¿vale? Vale, vamos para allá. Cuando esté bien frío, volvemos. Ahora la leche ya la tenemos fría, ¿vale? Y sacamos la naranja, el limoncito y la canela. Y ahora ya vamos a calentar el aceite. Vamos para allá. Y ahora cuando esté caliente, venimos. Vale. Vale, acordaros que el pan es mejor de un día para otro, ¿vale? ¿Mm? Porque así está durito, ¿vale? Que esto que tendrá 2 centímetros, casi 3, Sí, casi así. tres. Más o menos así, ¿vale? Lo ponemos ya en la leche. ¿Se ve bien? Sí. Lo ponemos ya en la leche así, que vaya así, empapando bien. Vale, ahora ya las hemos dejado unos segunditos. ¿Veis? Que Están, también empapaditas. mirad, a tope, ¿vale? Lo escurrimos un poquito y ya, el huevo. Vamos a por otra. Lo que sepáis que Un en el segundito. Así. canal tenéis recetas de Sí. torrijas de todas las clases y maneras. El año pasado hicimos una con Baileys Con también, Baileys, qué ¿vale? buenas O estaban. sea, tenéis de todas. Estas son, como me habéis pedido, recetas de Que es principiantes, tradicional, básicas. la Esto tradicional de es. toda la vida. Y La fáciles de de Semana hacer. Santa. Exacto. Y fáciles. ¿Vale? Otra, Y escurrimos en un el rincón poquito. del pan casero también tenéis También. otras tantas. También. Escurrimos un poquito así con aceite, con el que no caiga mucho huevo. Y las vamos colocando todas. Veréis qué buenas van a salir. Ponemos cuatro, ¿vale? De momento. Y nada, y aquí vamos haciendo lo mismo. Vamos poniendo, ¿veis? ¿Se ve bien? Vamos poniendo que se empapen bien. Vale, ahora ya vamos a darle la vuelta. Tienen que estar bien doraditas, ¿vale? Ahí. Y ahí. Está así al revés. Ahí. Bien. Vale, pues ahora venimos. Ya se están quedando doraditas, doraditas. Y mirad qué bonitas. Y mirad si han crecido, ¿eh? Miradla. Mirad. Han crecido un montón, ¿eh? Pues ahora ya las tenemos doraditas. Han estado unos 2 minutos dándole la vuelta. Dos minutos, Pero acordaros, un poquito. así doradita, ¿vale? Vale. Vale, ponemos aquí. Vamos colocando. Pues nada, seguimos haciendo y ahora volvemos. Están bien calentitas, no me quemo ya, pero están súper calientes, ¿vale? Bien con azúcar por todos los lados. Y ya en la bandejita. Otra. Así. Mirad qué blandita está, ¿eh? Madre mía, qué buenas. Vale, pues ya la tenemos. Mirad cómo han salido de buenas. Vamos a abrir una, a ver. Sí. Vamos a abrir una, a ver. ¡Wow! Por favor, qué cosa más buena y más blandita. Mirad. Mirad qué cosa. ¿Sabéis qué os digo? ¿Qué te vas a comer? Eso, por supuesto. Pero mirad qué cosa más blandita. Es que con las manos se ve mejor. Mirad qué jugoso. Qué bueno. Pues nada, ya las tenemos. Bueno, pues ya sabéis, para esta Semana Santa podéis hacer unas torrijitas Sí, súper fáciles, tradicionales. súper fáciles.
Y quedar... Pues sí, de maravilla. Bueno, vale, hasta la otra. Luego.